Shit. I'm back again, man. It's your boy, man. It's Tusharada. Ben Hameen. AKA El Chivo Gringo. AKA Gringo Papoose King. AKA Minchito. AKA Mamacio, man. AKA El Chivo Wale. AKA. ¿Qué pasa aquí? Person knows me. No soy Israeli. Sheesh. And man. It's on domingo, it's Sunday, man. So, today, I'm going to Panchimalco, man. I'm gonna see what's up, man. Vamos a hablar con personas en Nahuatl. For sure. For sure, for sure. Pero primero, mano, necesito ir a comer algo rico. And also, man, mañana, tomorrow, man, I'm going to Soyapango con mi amigo. Si vamos a ver. Crazy, es loco, mano. En el domingo no hay nadie en la calle. Nadie, no one, it's deserted, man. It's 7:40 in the morning, man, and there is nobody out here, bro. It's crazy, man. Estoy muy temprano hoy. Huevos, plantain, chili, beans, rice, and fried tortillas, man. Por la mañana, tú no necesitas mucho más que eso. With this food right here, man, I'm not gonna need any more food until like 1, 2 in the afternoon, man. Perfecto. So, bro. Viste esta comida yo estaba comiendo. Cost like what? $2.20, man. En Inglaterra tú no puedes comprar comida por ese precio. De esa calidad. Yo estaba hablando con mi amigo el otro día. Hay muchas cosas barato aquí. But the one thing that's a bit expensive, right, is accommodation. Accommodation expensive, man. The accommodation is like the same price that it would be in my country. But everything else, super cheap. Bien bonito, barato. Sheesh, como eso. Y yo estaba hablando con el señor y él me dijo, es un buen día para ir a Panchimalco. Entonces, voy a ir ahorita. Right. Me encanta este lugar en San Salvador, San Jacinto. Y tener muchos lugares para comer, Burger King, Pollo Campestre, Pollo Campero, todo, Super Selectos, Don Pollo, and everything's close together, you know, no es muy lejos, y también hay un mercado también, y todo es muy cerca, and you think about that, right, I just gotten to the point of, man, like, no veo otros gringos, otros americanos, otros ingleses acá en este barrio. Y estoy pensando por qué. And I was just thinking, like, why do the gringos just like going to the same place? Ellos van a Lago Coatepeque, ellos van a El Zonte, ellos vamos a La Libertad y El Tunco, o Playa El Cuco. But they don't go anywhere else, man. Man, there's plenty of beautiful places in El Salvador, man. I don't know why they all just go to the same place, man. But that's not my problem, so. Yeah. Now I'm on the bus to Panchimalco. Let's see what's up open, man. Hola, señor. Señor, ¿qué es esta cosa? Leche. ¿Eh? Leche. ¿Leche? ¿Leche con qué? ¿Solo leche? Solo leche de la papita. Ah, ok. Sí, leche. Wow, qué bueno. Hacer los quesos. Ah, sí, sí, sí. Sí, señor, una pregunta. Estoy buscando por una persona quien habla en náhuatl.
¿Dónde puedo encontrar? Mire, tal vez por ahí. ¿Sí hay? Sí, tal vez. Pregunta a la gente. Sí. Ok, bueno. Sí, pregunta por ahí. Gracias, señor. Buena pregunta, ¿qué es esta costumbre? ¿Qué significa? Nosotros somos los historiantes. ¿Historiantes? Sí. ¿De qué? Es una cultura y tradición. ¿Nahuatl? ¿Ah? ¿Nahuatl? ¿O no? Indígena. ¿Indígena? ¿Pero tú hablas nahuatl? ¿O no? No. ¿No? No. Mi abuelo habla nahuatl. Pero eso es la cosa que tú estás preservando. Sí. La cultura de nahuatl. Sí. Pero tú no puedes hablarlo. No. Pero encontrar personas hablándolo aquí. Sí. Hay personas. Sí. Las más mayores. Las más mayores. ¿Y qué significa de la ropa? Ah, que nosotros los que ocupamos más ropa, sí, somos moros. Okay. Los que adoran a los animales. Sí. Y ellos adoran a Cristo, por eso andan una corona con la cruz. Muy interesante, nunca he visto este antes. Ah. Porque lo vi personas en Nahuizalco, pero no están usando este. Ah. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué otras cosas tienen acá? Hay un festival aquí. ¿Hay un festival hoy? Sí. ¿A qué hora tú empezás? Ya vamos a empezar. Ok. Decirle que unos 5 minutos lo estaba esperando a Don Manuel. Sí, pero velo. ¿Ah? ¿Pero sí, velo? Pase. Ok, bueno. Gracias. Hola, señora. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, mire. Bueno. Iván Villatoro, yo soy antropólogo. Ajá. Y desde el año finales del 2020 estamos aquí apoyando el trabajo organizado de las comunidades indígenas del sur de Panchimal. Ajá. Los nahuates. Sí, el pueblo acá, Panchimal, que es un pueblo de origen nahua. Ajá. Es un municipio que todavía guarda mucha de su cosmovisión y su riqueza cultural en sus comunidades, sobre todo en la zona centro y sur del municipio. Sí. Y los cantones, ¿no? Los cantones, afuera. Sí, ajá. Sí. Y aquí en el casco urbano también, pero con mayor fuerza quizás en el área rural. Ajá. Nuestra organización es el Consejo de Comunidades Originarias de Panchimal, sí, que es un espacio en el que convergen todas las comunidades organizadas. Y en este caso, pues, es un encuentro de mujeres, porque la mayoría de las que están organizadas y están como movilizando toda la parte cultural son las mujeres de las comunidades. Estoy muy feliz, están haciendo porque muchas personas, ellos no saben sobre ellos no saben existir aquí en El Salvador, pero sí hay, y hay mucho. Sí, aquí es el trabajo que se está tratando de hacer con las comunidades y tenemos que incorporar aquí a los niños también, porque ese enfoque, digamos, intergeneracional que queremos, ajá, tener, ¿verdad? Para que los adultos también le transmitan a los niños y las, sí, niñas la cultura, ¿verdad? Y la cosmovisión. ¿Dónde puedo encontrar personas hablando en náhuatl? Acá en el municipio ya no hay hablantes. ¿No hay? Sí, no, acá los últimos hablantes quizás murieron en la década de los 50. Sí. Y digamos, fue la última generación. Do you find myself in some weird situations, man? Sometimes, man, it's like things just fit into place, man. I think about it, and I really want it to happen, and then it just happens. Pero no ocurría en una forma como yo pensé. Si me entiendes. Pero es muy raro. A veces personas dicen puede encontrar personas hablando en náhuatl. Otras personas dicen no. So which one is it, man? I'm sure I'm gonna find somebody speaking in náhuatl. Una pregunta, ¿puedo encontrar hablantes de náhuatl aquí, en Panchimalco? ¿Qué piensa? Allá abajo hay un señor que enseña náhuatl. ¿En Aucaldía? Sí. Ah, ok. Ahí me voy a enseñar. Bueno. Porque mucha gente me dijo, no puedo encontrar a nadie hablando, sí, de náhuatl. Como ya somos nueva generación, ya no podemos. Sí, tu generación no. Tu de otra generación ya. Ah. Que lo que nos dijeron que podían
guate eran los antiguos. Sí, sí, los sí, sí, sí. Que ya murieron. Sus bisabuelos hablan en náhuatl. Ellos ya murieron. Sí, ya murieron. Y uno ya nació con otro idioma. Con oh, wow. ¿En serio? Wow. Sí, ya. Como son, andan solo en la calle. Sí. Es interesante, en los pueblitos hay muchos chuchos mucho en la calle. Sí. Bien pechito. Sí. Bien mal cuidado. Man, as normal, man. There's no gringos here. So, soy yo solo gringo. Hola, amigo. Buenos días. Amigo, estoy buscando por una persona hablando en náhuatl. ¿Es esta casa de acá? ¿Esta casa? Sí. Ok, bueno, bueno. Bueno. No, está aquí. ¿Más tardecito que lo que me va a venir? ¿Cuándo? Más tardecito. Ah, más tarde. ¿Dónde se puede encontrar gente que hable en náhuatl? Pero no está aquí, en no, esa casa. No, solo el día de semana. Ajá. ¿Y así en alguna casa en particular? ¿No? Sí, ahí sí, no sé. No. Ah, vale. Ya es muy poco lo que hay. ¿Qué hay? ¿En los cantones más? No, tampoco. ¿Tampoco? ¿En serio? Wow. Entonces es casi muy difícil encontrar. Like, I don't mean to be weird or anything, right? But it's a bit odd to me, I'm not gonna lie. Porque tú tienes todo de esos símbolos y todo de esos señales y todos estos textiles, pero tú no pones... You don't put attention into trying to maintain the language. Like, you put all this effort into trying to maintain what, like the gastronomy and the clothing and the structures and the art, but you don't put effort into maintaining the language when the language is the main thing that connects all of the things, you know? Si nosotros vamos a rescatar la lengua nativa en este país, hay que rescatarlo exactamente como es, pues. Ajá. No sin contaminaciones, porque es raro, es primera vez que una persona de Inglaterra ha venido en el rescate de la lengua nativa. ¿En serio? Yo le di un nombre muy especial, sí. Que ahorita tú lo vas a confirmar. Ajá. Yo te voy a hacer sonidos y tú me vas a decir a qué saben estos sonidos. Ajá. Bye. ¿Qué saben estos sonidos? Son pájaros. Por los sonidos que dio, le nombré en náhuatl. Ajá. El totocuic. El totocuic. De la palabra tototutu, que significa pájaro, y la palabra tacuicat, que significa canto. Ajá. Por lo tanto, totocuic significa canto de pájaro en náhuatl. Yo lo que estaba haciendo era rescatando este instrumento. Uh-huh. Este es autóctono, este es el nuestro. Se conoce como pito de carrizo, pito de vara o pito indio. La palabra náhuatl está compuesta por dos palabras. Se, ume, yei, nahui. Uh-huh. Nahui significa cuatro. Nahui. Cuatro. Nahui. Uh-huh. Vaya. At significa agua. Agua. Waters. Cuatro aguas. Cuatro aguas, exactamente. Uh-huh. Esto es la verdadera traducción de la ¿Qué palabra significa náhuatl? De eso? Aquí vamos. Okay. Metafóricamente, uh-huh, estas cuatro aguas son los cuatro puntos cardinales. Okay. Ellos hacían adoración a los cuatro puntos cardinales. Y también hacían adoración a los cuatro elementos naturales. Uh-huh. Y tenían sus dioses respectivos. Tierra, aire, fuego y agua. Uh-huh. Y si nosotros nos vamos a lo científico, para que exista vida en cualquier sistema planetario, tiene que haber cuatro esas elementos cosas químicos en abundancia. Uh-huh. Además de otros, estos elementos químicos son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pues. Y uh-huh, ahí resuelvo yo el verdadero significado de la palabra madre náhuatl. Uh-huh. Estoy feliz, yo encontré una persona hablando en náhuatl. But also, man, I'm kind of sad, bro. Because nobody cares about preserving the language, bro. Nobody cares about it, man. It's done. So it's just gonna die, man. Even those people in Nahuizalco, man, they really wanted to preserve the language, pero
it's gonna be difficult, you feel me? So yeah.